amigos de Inca Sport, no te pases de la raya con Walter Raya, edición del día miércoles 26 de julio de 2023, a solo dos días de 28, fiestas patrias en todo nuestro país, en el Perú, así que la verdad, días felices para nuestra patria, celebrando un aniversario más de nuestra independencia. Tema deportivo hoy, en el programa, la verdad que está picante, nuevamente con los colores blanquiazules, ¿eh? Alianza Lima en la pomada, la salida de Chicho Salas, ¿por qué se fue? ¿Hubo cómplices detrás de esa salida? ¿Se fue tranquilo? ¿Qué pasó? Hoy, la verdad, unas declaraciones picantes, ¿eh?, de Hernán Barcos, el entrenador argentino de Alianza Lima. Prácticamente se defendió con todo, ¿eh?, el pirata Hernán Barcos. Sabemos también lo que va a pasar en la fecha 6 de la Liga 1, torneo clausura. Algo de la U, que la verdad, los cremas están ahí pendientes, pero ahí perfil bajo, al igual que Sporting Cristal, porque parece, y es obvio, que toda la información, la noticia pasa por el convulsionado momento de Alianza Lima en esta época del año. Como siempre, estoy con mis compañeros Su León y Yair Ramírez, acá en la mesa, en el estudio de Inca Sport, y doy un saludo, como siempre, a nuestra amiga Su. Hola, Su, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Walter. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tranquila. Un saludo a toda la gente que está conectada. Hola, Yair, también. Sí, no es un momento tranquilo para la Liga 1, para Alianza Lima menos. Ya lo vamos a ir tocando, lo que ha ido sucediendo con Chicho Salas, las declaraciones de Hernán Barcos, y también lo que será la fecha 6. Yair, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás ahí chateando? ¿Qué pasa? Revisando un poquito el celular. Todo bien, amigo, con la mano, hermano. ¿Cómo estás, Walter? Su, Eliezer, y un saludo grande a todos los seguidores de Inca Sports. Definitivamente creo que una semana complicadísima, ¿no?, para Alianza Lima. El clásico ha sido una bomba, creo. Sí. Y que nos obliga a hablar mucho de Alianza, sí, ¿no? Quiero hablar esta semana de la U, pues la semana pasada no pudimos hablar mucho en la previa de la U, porque no quisieron los invitados venir de la U en la previa del clásico. Pero la verdad, la información pasa ahora por Alianza, ¿no? Todo es Alianza. Se va el técnico, y aparte de lo que se va, que es algo malo para un club, un equipo, se especula mucho, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Cómo se fue? Hubo camita, estuvo Barco de atrás, y hoy habló el pirata y se mandó con todo, ¿no? Sí, definitivamente. Como lo dije, el clásico ha sido una bomba, y queda clarísimo que a pesar del empate, lo gana Universitario feliz, ¿no? Para mí lo gana. Con eso, para el hincha universitario, está feliz con lo que le está pasando en estos momentos a Alianza Lima. El plantel que ha armado, todo lo que se vivió en la apertura, prácticamente se está yendo al tacho. Chicho ya no es más técnico de Alianza Lima. Hay problemas con Barcos por una supuesta camita, como tú lo habías dicho, o ser uno de los líderes negativos. Lo negó, está en todo su derecho a salir al frente, y me parece correcto lo que hizo. Totalmente. Pero definitivamente las cosas están realmente muy movidas en Alianza Lima, y están, el panorama es complicado. Porque recordemos que la U en esta clausura, veo que se ha reforzado más, es mejor equipo de lo que fue en el inicio de la apertura con Companucci. De ahí vino Fossati y ha mejorado, y aparte tiene ahora a Edison Flores, que es un jugador que te marca la diferencia en la Liga 1. En cambio, Alianza ha desmejorado. Así es. ¿No? Los grandes jales de Alianza al principio de año que funcionaron en el torneo local, algo en la Copa Libertadores, hoy no están. Están lesionados y muchos no en su nivel. Y eso ve a la U, me parece a mí, en este momento, candidatazo a ganar en la apertura. Junto a Cristal, por ahí, ¿no? Clausura. Perdón, en clausura. Yo tengo por encima a Melgar antes que Cristal y antes que a la U. Pasa que Soso a mí no me gusta mucho, pero bueno, un tema de gusto personal. Ajá. Pero yo creo que la U es uno de los favoritos grandes con Cristal. Alianza por ahí un peldaño menos, pero bueno, veremos qué puede hacer el profe Nixon Perea, ¿no? Que el técnico de reserva colombiano él, y va a agarrar el primer equipo. ¿Cómo ves este momento, Alianza? Que la verdad, hoy por ejemplo, lo que habló Barcos, ¿te sorprendió? ¿Le crees a Hernán? ¿O cuál es tu pensamiento? Sí, también habló Bellina, también ustedes estuvieron presentes. Vamos a ir mencionando también lo que nos dijo, y él también comentaba lo de Barcos. Creo que eso también ha sido un impulso para que Barcos pueda dar sus declaraciones. Lo de Barco viene, me parece, el domingo, una incomodidad por redes sociales, como lo mencionaba directamente en la red de Twitter. Ya él había respondido y hoy los periodistas lo encontraron y bueno, Barcos responde. Creo que lo que dice Barcos está bien, lo dice de manera fuerte, de manera clara, para que se dejen las especulaciones. Y como lo dice, ¿no? Él no es el responsable de la salida de Chicho Salas. Bellina también lo confirma diciendo de que es por una idea de juego. Podría pensar de que tal vez sí
pudo haber una camita, no sé, es algo muy común también que suele pasar con los jugadores, lo vamos a descubrir en los partidos que vengan con Alianza Lima, ya que estarán con el interino que es Nixon. Y yo creo que sí le creo a Barcos, entiendo su molestia, él también ha declarado de que ha conversado con Chicho incluso ya después de la salida, que fue, me parece, por la noche, después de la entrevista que Chicho ha dado. Así que creo que las especulaciones ya van a quedar para la información, para los periodistas, pero mientras que Barcos, bueno, va a seguir con el grupo y se mantiene unido. Y otro acto, yo creo que la U, irse contento aparte, sí perdió el no llevarse los 3 puntos. Porque viene, porque no supo aprovechar el mal momento que está pasando Alianza. Y ellos, para estar jugando mejor, creo que hubieran podido aprovechar eso. Pero a mí lo de Bellina ayer no me gustó. Me lo quiso Alianza con Chicho, ¿no? Para mí la salida de Chicho es injusta, Alianza Lima, por lo que hizo. Ganó el clausura, el título nacional y la apertura de este año. 3 títulos, como quieras, ¿no? Pero jugando mal no se ganan esos títulos. O sea, muchos dirían, pues tenía el mejor plantel del medio. Sí, claro, para ese plantel hay que dirigirlo. Y no es que Chicho lo haya dirigido mal. Pero el tema es que la dirigencia de Alianza Lima nunca creyó en Chicho Salas. Nunca. Sí. O sea, nunca lo quisieron de verdad. Eso es cierto. O sea, porque no creen, los grandes equipos en el Perú, o Alianza Cristal, no creen en los técnicos peruanos. Salvo Roberto Mosquera en Cristal, que también voló. La U, ¿hace cuánto tiempo no tiene un técnico peruano la U? No me acuerdo para tiempo. Alianza Chicho, pero a Chicho se mantuvo porque ganaba. Pero de ahí no lo querían, hermano, no lo querían. Yo Alianza era seguramente un técnico argentino, es lo más probable. Ahora, es claro, pero ¿no? ¿Cómo es posible, disculpa Yair, que dicen, a Chicho lo queremos, seguro volverá, dijo Bellina ayer, ¿no? Volverá, es un gran técnico, gran tipo. Hermano, si todo bien, se fue bien, ¿por qué no le dijeron hacer su conferencia de prensa de despedida? ¿Pero es necesario? Para mí no es necesario la conferencia claro. de prensa. Claro. Para mí, si él, particularmente, o sea, creo que no era necesario una conferencia de prensa no, para ti no. de despedida. Yo creo no, que... creo que no. Tal vez puede ser, pero si Chicho la había pedido, ¿por qué no dársela? Claro, o sea, Chicho, ahí creo que fallaron. Si es que tal vez no era su protocolo. La pidió, hermano. Y si está todo bien, en ver valoras a Chicho Salas, que te dio dos títulos. ¿Por qué es echar más leña al fuego, pues? Pero Chicho no iba a hablar. ¿Es echar más leña al fuego? Y al club no le conviene ahorita echarle otra cosa. Más no le conviene. Leña. No tiene que ver sus intereses, ¿no? No, hermano. Sí, pero o sea, hubiera sido mejor escuchar declaraciones de Chicho Salas a través del club que escucharlas en otro canal. Que se pueden manejar ciertas habló preguntas. Perú, ¿no? Exacto, habló y se sentía un poco molesto, un poco resentido. Ah. También agradecido, y es obvio, porque Chicho es parte de Alianza Lima y estoy seguro que él podrá regresar en cualquier momento y él considera Chicho. Alianza o sea, Lima como su clase, como hecho, su casa. Si quiere hablar, arme su conferencia, pues, ¿no? Al estilo Ricardo Gareca, pues, ¿no? Cuando se fue de la federación. En la federación tampoco le permitieron dar una conferencia. Ya, pero es irse... Claro. No en buenos términos. Claro, o sea, y no Gareca buen, se va buen, en mal buen, término. Un buen trato de la dirigencia de Alianza con Chicho. Ojo, el Chicho también se va en malos términos al final. Se está yendo en malos términos, claro. Sí, porque... Por lo que habló. Claro, y él le comunican el lunes, cuando ya había salido por todos los medios, de que Chicho no era más entrenador de Alianza Lima. Así que ahí está mal... Como lo comentó Walter, a Chicho no lo querían ni desde el principio de año. Ok, consiguió el bicampeonato, todo ok, todos felices... una vez más, el Fondo Blanquiazul y los dirigentes de Alianza Lima se dejan llevar por decisiones populares para no ir en contra del hincha, porque al obtener el bicampeonato, el pueblo de Alianza Lima exigía la renovación de Guillermo Salas como entrenador y que siga al mando del equipo. ¿Qué ha hecho la dirigencia? Ha esperado cualquier error, el mínimo error, porque es un mínimo error. Estamos hablando de 2 empates, uno ante Cristal y uno ante Universitario y una derrota... ante Sport Boys. El apertura ya lo tenías en el bolsillo, lo ganaste. No lo hiciste, pero lo ganaste. Hay que ser claros que Alianza jugó mucho mejor, mostró mejor fútbol con Chicho el año pasado que este año, y era otro plantel, ¿no? Claro. Y el apertura lo ganó, este le alcanzó. Arrasó. Ganó el apertura, le alcanzó, ganó un partido en Copa Libertadores, que no ganó, los técnicos que estuvieron atrás no lo pudieron hacer. Los números eran buenos, pero a pesar de eso se notaba claro, claramente claro. que la dirigencia no lo quería. Bellina dijo en conferencia que los últimos 12 partidos Alianza solo había ganado 4. Pero no perdido, ¿no? Claro, claro. En Copa Libertadores obviamente sí. Pero tienen que, es un factor influyente en sacarlo a Chicho, ¿no? Que no veían ellos, según Bellina, la dirigencia de Alianza, no veían que el equipo funcionaba. Y no había un... No veían que el equipo vaya a cambiar esa dinámica. Claro que por eso podría. Lo sacan a Chicho. Pero también tienen que analizar los factores por qué el equipo cayó.
todos los jales de Alianza. Lesionados. O sea, en algo que diga su repercute en el funcionamiento de tu equipo. ¿Sí o no? O sea, sí. no es que Alianza esté pues, peleando el último lugar de clausura. Está a tres de la U, de Cristal, de Melgar. Se puede ganar. Yo la verdad hubiera esperado. Yo la verdad. Pero bueno, el tema de la dirigencia de Alianza, de ahí cómo se ha ido, por qué decían Camita. Yo creo que sí había un desgaste con los jugadores. No Camita, porque se me atrevió de mi parte a decirlo y falta respeto. Pero sí un desgaste en la plantilla con Guillermo Salas. Me parece que ya no le creían su discurso. O el mensaje no llegaba, ¿no? Como se lo han preguntado, como le han dicho. Puede ser, ¿no? Y respecto a lo que mencionas de los extranjeros que seleccionados, sí, o sea, si vas a completar la plantilla de los 5 extranjeros, es para que jueguen, no para tenerlos lesionados. Analiza eso, antes claro, de ser técnico. Hoy en día vimos en el clásico ingresar a Andrade, a Sabaj de titular. Obviamente no van a rendir porque vienen lesionados, no tienen la continuidad como lo mostraron a comienzo de año. Y García igual. Entonces ahí vemos el cambio que ha tenido Alianza también y lo que mencionaba Bellina era de, o sea, tal vez podremos perder en algún momento, pero necesitamos un entrenador que al ver jugar Alianza emocione. O sea, lo que hoy te estaba mostrando Chicho Salas era el perfil sería que jugar bonito, nada más. No importa perder o ganar. Exacto. Por ahí sí no lo comprendí. O sea, ya, ganar emociona, pero también si perdemos, también tiene que emocionar. Ojo, que el Fondo Blanquezul puede cometer el mismo error que el 2020, ¿no? Claro. ¿Quién arrancó el 2020? Fue Bengochea, aparentemente con un gran equipo, su. Y también el último, el que queda, ay, se me fue el nombre del DT, del... ¿Del chileno? ¿De quién? No. ¿Con el que Alianza baja? No, ese es Daniel Amet. Pero la temporada le empieza... Y Pablo Bengochea, con grandes jales, hizo la pretemporada acá en... Esa fue el año donde dijo el 20, que fuimos. Las fiestas son divertidas, ¿verdad? ¡Claro! Él cubría mucho a los jugadores. Hacía esa idea, me acuerdo. Bueno, esa historia pasó en el 20. ¿20? Claro. 2020 es el año de la baja. Antes de la pandemia, ¿no? Alianza de grandes jales, ¿no? La llena Alexis Gómez, ¿no? Grandeza, Carlos Ascuez. Aparentemente, grandes jales. Beto da Silva. Para hacer una gran copa y era el bicampeonato. Iba por el título, porque había perdido el campeonato combinacional el 19. Clásico de marzo, el Monumental, último ante la pandemia, se va a Bengochea, ¿no? Viene el tema de la pandemia, no sabían qué hacer, y viene el chileno. Mario Salas. Salas. Que era el preferido del Fondo Blanquiazul, ¿no? Y en esa época el dirigente deportivo de Alianza era Víctor Hugo Marulanda, el colombiano. Así es. También un tipo que le gusta el juego bonito, el espectáculo. Emocionar a la gente y traen a Mario Salas, chileno, que había hecho una buena campaña en Cristal, el 18, siendo campeón. Mario Salas nunca le encontró la tuerca al equipo, nunca, el equipo caía, ¿no? Se va a Salas, entra un partido Chicho, le gana a Melgar, envía a Salvador, 4-0. La dirigencia nunca creó en Chicho, ¿no? Chao Chicho, y entró Daniel Amé también, nunca le encontró, o sea, culpa total a la dirigencia. Daniel Amet llegó como jefe de división de menores. Daniel Amet entró a Alianza como el plan general de menores, ¿no? Pero ante la emergencia del primer equipo entró y chao. Este año veo que Alianza saca un técnico que tiene buenos resultados, pero no lo quiere, como Chicho Salas, como pasó el 20, que sacaron a Bengochea, y va a tener un técnico según Bellina, dijo ayer en conferencia, ¿no? Que dé espectáculo, que emocione a la gente. Atacar. Yo digo... Esa declaración de Bellina me parece poco afortunada, poca realista. Hermano, el fútbol, hermano, te defiende y ataca. Hay que estar equilibrado. No todos los partidos vas a atacar, ni en el Perú. Vas a Cusco, vas a atacar, no. Vas a Puno, vas a atacar, no. O sea, peor en Copa Libertadores. Pero ojo que mencionó el atacar, pero también mencionó el tema de ser... Ese tema de ser equilibrado. Hay que saber ir a jugar, por ejemplo, a Cajamarca. Un entrenador que sepa ir a jugar a Cusco. No, es un entrenador... Quieren buscar... Ya no se quieren equivocar. Quieren dar un salto de calidad con el tema del entrenador. Ahora, si bien es cierto, si ya no lo querían a Chicho, está bien, ya.
Ya pasó. Para mí es un tema cerrado, no lo quieren. Definitivamente no fueron las formas. Pero si Alianza está pensando en dar un salto de calidad tanto en un tema de plantel, que este año lo intentó hacer, pero bueno, las constantes lesiones no ayudaron al club a que ese salto de calidad, el otro año lo pueden hacer. Y yo creo que este es el momento para traer un entrenador que te pueda servir el otro año en nivel, a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Ahora. Ahora. Este es ya el momento. ¿Por qué? Porque te queda cierto tiempo de campeonato para ver a qué jugadores realmente te van a servir. ¿Ese entrenador te promete título nacional? No sé, si vas pensando al próximo año para el torneo internacional, que yo creo que también es algo que ya debería de interesar. Si quieres dar un salto de calidad, el salto de calidad no lo vas... contratas a un entrenador peruano y con un buen plantel peleas el título nacional. Pero ya, no, no tranquilo. Hay. Pero no, Alianza no va a contratar. Por eso te digo, el salto de calidad es ya pensando a nivel internacional. Eso es lo que yo interpreto lo que, en la conferencia del día de ayer, ¿no? Y este es el momento. El entrenador va a tener tiempo, va a tener unos meses para ver con qué jugadores va a contar el próximo año y qué va a necesitar el otro año. Si no campeona, el que viene. No campeona, va a tener... Por eso, el respaldo, el tema ya es dirigencial. No vas a traer un entrenador porque... Esto es fútbol. Tu cuenta plantilla. Esto es fútbol. Tu cuenta plantilla, todos a full. Tú es que Alianza... Puede no campeonar, ¿ah? Puede no campeonar. Hay formas, ¿no? Puede no campeonar. O sea, tranquilamente. Es fútbol. Puedes perder o ganar. O sea, puedes tener la mejor plantilla. Alianza tenía la mejor plantilla. Boys le ganó. Sí se quedaría el técnico. Va a ser argentino. Se quedaría. Porque es argentino. Y lo quieren. ¿Tú crees? Claro. Si fuera Chicho el que no campeona a fin de año, lo botan. Lo están sacando campeón de la apertura. Por eso. Si no logra el campeonato a fin de año, imagínate. O sea, hay un tema de nacionalidad. Yo tengo hasta racismo, pero bueno, es un pensamiento mío. Dime, Jesús. No, sí, más que por ahí también la idea de juego que podría presentar Chicho o la dinámica, también se puede, y es lo que se especula, ¿no? El tema de que ya no llegaba el mensaje a los jugadores, que los jugadores ya habían dejado de creer en él. Y sí, y también por ahí creo que nunca se le tomó a Chicho Salas como el principal. O sea, siempre se mantuvo de igual a igual con los jugadores. Es algo que yo lo percibo así. De que sí, no, claro, bueno, tutearlo, pero siempre presiento que a Chicho no se le tomó como una figura máxima, tanto los dirigentes como los jugadores. No sé, yo lo percibo así, es mi punto de vista, no sé qué tan cierto sea, no tengo información de adentro tampoco, pero lo siento así, siento de que ya no se le... No se le creía en él, no por ahí no se respetaba, era como que Chicho tal vez cuando ya quiso poner un poco más de mano dura, ya los jugadores no lo aceptaron porque era Chicho el amigo, Chicho el compañero, Chicho el que puedo pasarte sobre ti, y así siento que se han podido dar las situaciones. 8:29 de la noche, amigos de Inca Sport, estamos en No Te Pase la Raya, agradecemos como siempre a la gente que nos apoya, al Hotel Los Cines del Marzano, tu hotel en Lima, querido Yair, tú que has sido concurrente de este tipo de locales. Está ubicado en la avenida Tomás Marzano 2230 Miraflores. Y llamen por su reserva al 271-9039, 271-9039. Hotel Los Cines de Marzano, tu hotel. En Lima. En Lima, cerca de Lolo y Vereta. Cerquísimo. Sensacional. Es un matrimonial, doble, triple, con jacuzzi, que le gusta tener a su. Bucear ahí. Excelente, para relajarse, la pasa sensacional. También agradecemos a los dulces de Beca. Dulces 100% hechos en casa. ¿Qué te gusta de dulce de Beca? Las empanaditas. ¿De carne o pollo? Las que trajiste la semana pasada estaban, pero... Carnecita. Espectacular, sí. ¿Sí? Bueno. Había la semana pasada. Sí. Sí, no, sí comiste. ¿No te dieron empanaditas? Los alfajores. No. Alfajores. Fue. Alfajores, alfajores. Buenazo. Próxima semana... Se molesta, Sus, se molesta. Próxima semana tenemos las empanadas también para que Sus lleve a casa, para el novio también. Desde que he entrado al programa me está diciendo eso. Es un tipo de 1.90. ¿Ah, sí? A lo Miguelito. Parecía a Miguelito. Parecía a Miguelito. De comer, que ver media docena de empanadas para el novio. El dulce de Beca, dulce 100% hechos en casa. Llamen para sus pedidos al 960-78-7132. 960-78-7132. Los dulces de Beca, dulce 100% hechos en casa. Hoy habló Hernán Barcos, me pasa el dato de él, me avisa. Y la verdad, lo de Barcos hoy, Su, fue la verdad más que punzante. ¿Eh? La verdad, fue con todo, ya, Hernán. ¿Eh? La pierna arriba. Se defendió. Está bien. Se especulaba mucho, ¿no? Que Barcos era el cabecilla, sí. uno de los causantes de que Chicho no esté, ¿no? Que él fue el cabecilla de la entre comillas, Camita. Bueno, Barcos reventó hoy, habló fuerte y claro a la salida de entrenamiento de Alianza en el Ventín, hoy al mediodía prox, y ahí estuvo Inca Sport. Escuchemos a Hernán Barcos. Que Salas no te haya nombrado en la lista de jugadores que lo, digamos, lo despidió del club.
No lo escuché, no lo escuché, tal vez se le pasó, pero yo lo saludé hoy igual, no lo saludé, no sé cuándo habló. Yo lo saludé hoy, dejé pasar unos días para que él también esté más tranquilo y seguramente habrá tenido muchos saludos, muchos mensajes. Y yo hoy lo saludé, hablé tranquilo y nada. No queda nada en contra de ustedes, yo creo que especulan mucho y llevan muchas cosas que no... Están buscando un problema, me parece, que donde no lo hay. Y por ahí me tiran a mí, mañana le van a tirar a otro. No sé, Busto también salió en su momento y a mí no me culparon. ¿Por qué me culpan ahora? Porque yo me llevaba, hablaba todos los días con Busto, no. Entonces culpen a los que hablaban, que no hablan con Chicho. Yo hablaba todos los días con Chicho. ¿Por qué me culpan a mí? ¿Quieren buscar a uno que afeite, a un líder? ¿A mí me van a decir líder negativo? ¿A mí me van a decir líder negativo? Después de 2 años y medio dándole la vida a Alianza. Fíjense un poquito, respeten un poquito. Respeten mi historia. 20 años jugando como profesional, nunca tuve un puto problema. Y ustedes me van a decir que yo voy a sacar un técnico. ¿Con qué cara yo voy a sacar un técnico? ¿Con qué poder? Si yo tuviera poder para sacar un técnico, no estaría acá. Sería dirigente. No sería jugador. Entonces piensen un poquito lo que dicen. No se dejen llevar por los tuiteros estos de mierda que no saben lo que dicen. Que afecta no solo a uno, sino a la familia, a la gente, a los que realmente creen en nosotros. Yo del día que llegué intento ser un ejemplo para todos, para los niños, para cualquiera, y lo he demostrado siempre, tanto adentro como afuera. Y ahora me quieren ensuciar o cambiar mi imagen porque se fue un entrenador. ¿Qué culpa tengo yo? Los jugadores y los técnicos se ponen y se sacan solos. Nosotros nos ponemos y nos sacamos solos. ¿Qué me echan la culpa a mí? Si se fue un entrenador, el club tendrá su motivo. Así como se fue Busto en su momento y nos duele a todos. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros, jugadores? Mañana me voy a tener que ir yo y yo soy el responsable porque me fui. Y no hay que ser víctima de nada acá. Acá hay que ser claro y objetivo y poner la cara. Yo nunca me escapé a nada. Entonces respétenme un poquito y sean hombres. Los que dicen huevadas, esas huevadas que dicen, díganmela acá, vengan acá y díganmela. Díganmela de frente, como le dije al del Twitter, lo invito a tomar un café. Díganme qué piensan, a ver de dónde sacan eso. ¿Qué video? ¿Qué tienen grabado? ¿Qué mensaje? ¿A quién yo le dije que se iba Chicho antes que Alianza? ¿A quién? Si yo ni sabía. Hernán, para muchos de que la relación entre algunos jugadores y Guillermo estaba desgastada, ¿tú lo sentías así de repente? No sé si desgastada, no sé, yo no puedo hablar por todo. Yo en lo personal, los problemas personales o que yo sentía que eran problemas que tuvimos en enero, febrero, los resolvimos en ese momento, juntos, hablamos, o sea, nos dijimos una cosa, lo que pensaba el uno, lo que pensaba el otro, lo resolvimos y ahí quedó. De ahí para acá estuvimos siempre en contacto, hablando, hasta debatiendo muchas veces sobre el posicionamiento, sobre la forma, para crecer y para lo mejor de Alianza, que es lo que uno siempre priorizó. Ahora, todo esto que se está especulando, diciendo que Hernán Barco esto, Hernán Barco lo otro, son estupideces y son cosas que pseudo hinchas que hablan o dicen, que no me conocen y no saben ni la mitad de lo que uno trabaja y lo que uno hace acá adentro, ¿no? Tu relación en las últimas semanas con Guillermo era cercana, era distante, profesional o solamente profesional, ¿cómo era? Muy cercana, estuve hablando hasta antes del partido del Clásico, estuvimos hablando, debatiendo, conversando, ante el partido de Boys hablamos, nunca tuve problemas así directamente, y en el partido del Clásico lo mismo, no haber entrado fue una decisión técnica y queda ahí, ya me ha tocado otros partidos no entrar y no pasa nada. El entrenador es el que decide. Pasa que acá se especula mucho y ustedes también se dejan llevar por lo que dicen, ¿no? Y muchas veces no es la realidad, o ven fantasmas. Precisamente Guillermo dijo en algún momento que era normal que algunos se incomodaran porque no jugaban, pero eso no trascendió a otro tipo de molestias, dices tú. No, el jugador que no juega y está cómodo, no sé qué está haciendo en Alianza. El jugador tiene que estar molesto cuando no juega y buscar su posición. Estar molesto no quiere decir hacer problema.
estar incómodo, estar molesto, es normal para quien no juega. El que no lo siente así, no, no sé qué hace jugando el fútbol. Hernán, a todo de... el que no juega va a estar incómodo, si no, no habría competencia. Después de que ha salido, o sea, de que está oficializado la salida de Guillermo Salas, ¿te has podido comunicar con él? ¿Han hablado de...? Sí, le mandé un mensaje saludándolo, agradeciéndole obviamente, y deseándole lo mejor, porque no hay ningún problema personal, al contrario, nunca tuve problemas personales a lo largo de mi carrera. Tengo 20 años de carrera, nunca salí mal de un club, nunca tuve problemas con ningún entrenador, y no va a ser hoy que estoy terminando mi carrera, y más en Alianza Lima, un club que yo quiero tener. En este momento Hernán se dice muchas cosas, una de las que se han dicho últimamente es que incluso Guillermo se habría agarrado los golpes con algún jugador en un vestuario, en un entretiempo, en un partido. No sé, a los golpes puede haber discusiones y cosas con jugadores, sí, a los golpes no. Que haya habido discusión y fuerte y hasta puede empujarse, pero golpe no, yo no he visto, yo personalmente no vi. Ahora, Hernán, ¿te pareció de repente injusto que Guillermo haya querido hacer una conferencia de despedida y que tú no lo hayas permitido? No, porque eso lo mencionaron ayer. Pero no puedo responder sobre eso porque no me cabe a mí. Sí, lo que pasa es que ayer Bellina respondió una pregunta nuestra donde se le consultaba porque Chicho quería despedirse en una conferencia de prensa de este proceso en Alianza, pero ellos lo vieron como no conveniente. ¿Te pareció injusto de repente eso por todo lo que dijo Chicho en sí, el equipo? Sí, pero si el club lo vio como no conveniente, debe tener sus razones. Yo no te puedo decir que sí o que no porque no sé la razón del club. ¿Crees que se están sindicando a ti en toda esta situación, no? Porque, ¿qué? ¿De dónde sale esa situación? ¿Tú cómo la percibes? La verdad que no sé, siempre de que llegué acá siempre buscan algo, siempre me quieren, me intentan perjudicar o manchar mi imagen. Debe ser un poco la envidia, no sé de qué la envidia también, pero les incomoda tal vez que a uno le vaya bien, que estemos bien en el club. No sé, la verdad que no sé quién son las personas, porque el otro día en el Twitter que yo respondí en Twitter, me gustaría conocer las personas que están ahí atrás de un teléfono cualquiera, dice cualquier estupidez y acá se vende la idea. Entonces, a mí con la cara, dígame lo que quiera, de frente dígame lo que quiera. Yo siempre he ido de frente, siempre he dicho las cosas, digo lo que pienso, y por ahí eso incomoda a muchos. Y después lo toman de la manera que quieran. Yo el que diga que no estábamos jugando bien, que no estábamos rindiendo, no quiere decir que el técnico está haciendo un trabajo malo. Ustedes tómenlo como quieran. Yo siempre dije, lo primero era hacer autocrítica a nosotros. No nos sentimos cómodos porque el rival también juega. Ustedes lo toman como que no, que el técnico está trabajando mal y los jugadores no se sienten cómodos. Entonces depende de la interpretación de cada uno y la cabecita. Este equipo se podía ustedes son limitados también. Con este equipo se puede jugar mejor, Hernán. ¿Cómo? Con este equipo, con este plantel de jugadores se puede jugar mejor. Depende del punto de vista. Yo creo que tenemos jugadores para dar más. Ahora depende mucho de nosotros también. Acá puede venir Guardiola, pero si nosotros no queremos o el grupo no quiere, va a ser muy difícil. ¿Qué perfil de técnico necesita el equipo ahora, Hernán? ¿Qué es eso? Que lo vean los encargados de eso. Nosotros estamos en Alianza tratando de hacerlo mejor y sacar este mal momento, que tampoco es una crisis tan potencial, ¿no? Estamos a 3 puntos el primero y estamos... El sábado tenemos una final más para nosotros, tratar de ganar ese partido y nos ponemos ahí. Hernán, ¿es muy difícil afrontar el partido que viene con toda esta situación? Obviamente el grupo está tocado por la salida de Chicho, un tipo de la casa. Nos afecta todo, obviamente, pero nosotros tenemos que seguir, no queda otra. No podemos bajar los brazos porque no tenés tiempo. Y el sábado tenemos, como te digo, otra final que tenemos que dar la cara por el club. Hernán, el primer mensaje que deja Nixon Perea, ¿cuál es al grupo, el más potente que te haya quedado? El de jugar y ser protagonista, ir para adelante, es la idea que él tiene y ojalá que nosotros la podamos plasmar, ¿no? En cuanto a la idea, ¿sientes que hay cambios en los movimientos, en lo estratégico? Sí, hay bastantes cambios. Ajá, el último, Hernán, entre muchos nombres se ha mencionado el de Ricardo Gareca para que pueda llegar el equipo. ¿Es una idea que te ilusiona? ¿Cómo tomarías en todo caso eventualmente esa posibilidad? Gareca es un entrenador que cualquier jugador lo quisiera tener. Entonces, ojalá que esté esa posibilidad. No sé si está o no está, pero ojalá que esté y pueda venir. Es un tipo que nos va a ayudar muchísimo. Hernán, en esta primera charla, ¿cuáles fueron los objetivos que se planteó el club en este último semestre con Nixon ya?
No, Nixon dijo que va a estar interinamente, los minutos, los momentos que él esté, obviamente necesita el apoyo de todos nosotros y de venir a buscar el objetivo que es el tricampeonato, que obviamente lo tenemos todos. Hernán. Ay, 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 ay. Caliente. Fuertes, picantes, directas declaraciones, con una lisurita también, sí. De Hernán Barcos, hoy a la salida de entrenamiento de Alianza Lima en el Ventín, allá en la Panamericana Sur. Eso expresa la molestia de Hernán. Claro, él pone en claro que él no es cabecilla de la salida de Chicho, que no es el causante. Hay que defenderse, ¿no? Que tiene 20 años como futbolista profesional y nunca le ha pasado eso. Ha dicho que los técnicos, los goles se sacan solos. Como los jugadores. Que le mandó un mensajito a Chicho agradeciéndole todo. Pero Chicho, cuando habló con Gol Perú, no dijo que Barcos le mandó el mensaje. Él dice que fue después. Es raro, ¿no? Yair, amigos de Inca Sport, que referente el equipo. No sea uno de los primeros. Y que solo le mande un mensajito de texto. Hay que llamar a tu profesor, a tu entrenador. Tú eres el referente del equipo. Decir. Llámalo. Me parece. Y que no tiene nada de malo tampoco. Que no había ya una buena relación entre Hernán Barcos y Chicho Salas. Por lo que habló Barcos y por lo que habló Chicho el día de ayer. Entonces, no es información, es deducción escuchando a ambos. Que ya no había una buena relación entre ambos. No es malo, porque en toda relación hay altas y bajas, hay roces, pero queda claro que no solo Barcos no tenía buena o la mejor relación con Chicho, sino ya algunos jugadores que no tenían esa buena relación. Pero ojo, Walter, que no es solamente Hernán Barcos, esto ya viene fecha tras fecha. Ante en el partido con Boys, que no arranca Brian Reina, muchos pensaban que era por un tema de lesión. O con Muni. Inexplicable. Y Reina declara que él se sentía bien, él no tenía ninguna molestia. De ahí Andrade, en otra declaración, dijo que es lamentable no jugar bien. El Alianza no está jugando bien y no se encuentra un plan B. Carlos Zambrano ya no es la primera, o sea, es prácticamente la segunda vez que en esta última, por ejemplo, la del Clásico, que Universitario los dominó por completo. Barcos también declaró el día después del Clásico, ¿no?, que no, el equipo no encuentra soluciones, no es capaz de encontrar soluciones. Yo entiendo que el entrenador tenía que plantear la estrategia, tenía que dar las señales, pero yo también digo una cosa. Entran a la cancha... Son los futbolistas. También tiene que haber una autocrítica por parte del plantel. Que hasta en la conferencia de Belina no se comentó nada del rendimiento individual de cada futbolista. Lo de los laterales en Alianza Lima es realmente pobrísimo, así. Muy pobre. Lo de Bayón, con todo el respeto y todo lo que le ha brindado Alianza últimamente, ya yo creo que la edad le está pasando factura y está en debe, Bayón, ¿no? Y otros jugadores más. Edison Chávez ha sido un refuerzo para Alianza. Es muy pobre lo mostrado. Por ejemplo, yo no lo había llevado a Alianza. Lo comentabas tú, que no sabes cómo ha llegado Chávez a Alianza Lima. En algún representante. Quizás. Y bueno, el tema de las lesiones, hace un rato lo quería comentar, pero pasamos al tema de Barcos. Hubo una contradicción también, ¿no? Belina dijo que eran casos fortuitos, casi todos. Pero en las declaraciones del Chicho Salas, él dice que eran lesiones crónicas. ¿No? ¿A quién le creemos también? Pues, ¿no? Yo a Chicho. Por eso. ¿A quién le creemos? Yo no soy Chicho Lover, pero ahí le creo. Sí, o sea, se habían comentado también de que los futbolistas que llegaban no pasaban exámenes médicos. Bellina lo dice, claro, lo niega de que sí pasaban exámenes médicos, que incluso se conversaba previo a los otros clubes. Pero luego ya el parte médico como tal no había. Chicho no conocía alguna de las lesiones que podían tener los jugadores y otro. Y hay algo que en el video Barcos lo dice respecto a Chicho y él dice cómo era la situación con Chicho. Él dice en principios de año, me parece enero, febrero, sí hubo como ahí un problema, pero lo conversamos y de ahí no volvió a pasar algo más. Lo dice en el video en el que acabamos de ver. Entonces, tal vez... Y también menciona que como que si habían cosas que mejorar, lo conversábamos, lo hablábamos. O sea, por ahí también como que deja entrever de que el futbolista le decía qué puede hacer al DT. Y que ahí yo vuelvo a mencionar, y es lo que yo pienso, de que los jugadores creían que estaban de igual a igual con Chicho Salas. Eso puede haber pasado. No sé si actualmente o antes de la salida del Chicho ya hubieron problemas tanto Barcos como Chicho. Creería de que no, porque si Barcos está saliendo a dar la cara y a desmentir lo que se está diciendo, es por algo también. Y ya las cosas internas que han pasado, bueno, al final se cortó por la
por la parte más rápida, ¿no? Que es dejar ir a Chicho Salas. 8:45 de la noche, vamos a hablar de quién podría ser técnico de Alianza, va a ser argentino. Hablamos también de la fecha 6 que se viene el fin de semana, querido Yair, este, querida su amigo de Inkesport. Su amiga, a ver, ¿qué dice la gente? Hay varios comentarios, tanto en Facebook y YouTube. A ver, su ahí, métele su... A ver, su leidita, John nos dice, le hicieron la camita, tienen que traer un entrenador que más allá de que gane, muestre un estilo de juego. Ya. Lo cual, hasta ahorita, en ningún equipo lo muestra. Creo que Gareca sería una buena opción. Cueva ahora va a querer a su padrino Gareca. John Tuesta. John Tuesta. Roberto nos dice, ¿qué camita? Por la puta madre, no deshabilicen como supuestamente camita. No, pues. Roberto Puma. William Lara nos dice, buenas noches. Barco puede decir que él no saca entrenadores, pero con sus comentarios, murmuraciones, cizaña, fue llevando a que varios jugadores comenzaran a hablar lo mismo que él. Su molestia de ser suplente no lo pudo soportar. No sea. A ver. De ahí también nos dice, mira lo que dices, a Chicho lo querían porque ganaba. Por supuesto que si un entrenador se basa a resultados y si no funciona, se le saca. Eso pasa en todos los equipos del mundo. Siguen con la estupidez de la camita, nos vamos. Muy molesta. Mm-hmm. Bravo. Bien, saludo chato. Ahí para... Saludo a mi suegro, Iván... perdón, Elías Moreira. Soy loco. Para nuestro colega Iván Salcedo, ¿ah? ¿Eh? También para Wilmer del Águila, que es jefe de prensa de la selección peruana de fútbol, ¿no? A toda la gente que está en sintonía. También a la gente que nos ve en YouTube y ahí, ¿no? Sí, hay un comentario. Estamos en vivo, tanto en Facebook, amigo, hay un comentario interesante ahí. A ver. De Almost Life, un saludo para... Almost Life. No sé, creo que... Amigo, ese. No sé quién será. Saludo para Olmos. Se corre el rumor, también salió el nombre hace unos días también, de que el ex entrenador de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, pueda firmar por el club victoriano, ¿no? ¿Qué opinan? ¿O qué opinan también de Jorge Luis Pinto para Alianza Lima? Lo de Alfaro, bueno, creo que descartado. Que se enfoque en menores, ¿ah? ¿Eh? Y Alfaro, de esta selección ecuatoriana, agarró muchos jóvenes. ¿Eh? Mira, lo de Gareca me parece un tema otra vez popular, así. Cerrado. Belina lo dijo. Bueno, yo soy dirigente de Alianza. Yo no. Y veo a Gareca libre, yo lo tanteo. No. Es que llegó justo. ¿No te gusta Gareca? En ¿no te gusta? A mí no te gusta. No me gustó con la selección en la última parte. ¿A nunca te gustó? El último no funcionó. Cuando fui al Mundial de Rusia. Pero al último no le funcionó, ¿no? Al último. El partido más importante la fregó. Oye, el partido importante de Gareca fue contra Nueva Zelanda. No. Contra Australia también. Ese Mundial de Rusia ya pasó, Walter. No, por eso fue. Ya, el Mundial proceso. De... O sea, ¿no gritaste el gol de la foquita? Ese sí. Entonces, ¿y el siguiente proceso? Me perdió, es parte de. ¿Se equivocó? Penina, claro, y los jugadores también. Penina General Gareca es un chambón en la selección peruana. Me parece, para mí, a ti no. Me parece algo como gente, Chicho, que es más motivador. También. A mí, por ejemplo, el Chicho no me parece un gran entrenador. Ah, no. No. Me parece un entrenador que sabe llevar mucho al jugador. Maneja bien el grupo. Ajá. Pero a ese le fue. Pero el grupo el año pasado lo pudo manejar. Este no. Este grupo era un poquito más complicado. Ese era el gran reto de Chicho. Ver si podía manejar un equipo con tanta gente, no voy a decir estrellas, pero tanta gente de peso. Jerarquía, experiencia. Ajá, y creo que no pudo. ¿Gareca te gusta, Azú? A mí sí, pero tomar un equipo que semana a semana juega, que tiene que los resultados... Viene de entrenar a Vélez, ¿eh? Le fue horrible. Le fue mal, claro. A tomar una selección es distinto, son distintos procesos. Sí. Lo conocemos a Ricardo Gareca, creo que la mayoría de peruanos, cómo ha manejado la selección. Extraordinario. Más no cómo podría manejar el tema de un club. Pero bueno, el entrenador que llegase a Alianza tendría que tener palmarés, mucha experiencia... y poder manejar un grupo y que tenga una idea de jugada ya plasmada. Eso sería... Mira, aquí la gente de Alianza, le plantea a tu Alianza. ¿Respeta más a Gareca o a Chicho? A Gareca. Mira, entrenador que llegue, extranjero, ¿ya? Es extranjero. Va a ser argentino. Va a ser extranjero, no me animaría a decir que es argentino. Va a ser argentino. Walter quiere que sea argentino. No va a ser. Vamos a ver. Tiene que tener el respaldo del... el bien llamado fondo blanquiazul, que se mete demasiado, tiene demasiada injerencia en las decisiones. Allá se le fue bien, pero cuando se mete, le va mal. Tienen que dejar que ya que la gente de trabajo, dejar trabajar a Belina, dejar trabajar al entrenador, ya los señores del fondo blanquiazul, por favor, ya a su palco y tranquilos. No solo en Alianza, pasa en los grandes clubes del mundo, Su, que hay propietarios, hay socios mayoritarios, los jeques, ¿no? Que les gusta, pero el fútbol es muy...
llamativo y te gusta un jugador y quieres traerlo, aunque tu técnico no lo quiera. Puede pasar eso el fondo blanqueazul. En este caso, sí, pero a veces toman esas decisiones, o al menos el fondo blanqueazul ha tomado decisiones que no han llevado por un lado positivo a Alianza. Todos los jales que han traído, sus jales explosivos, bombas, no han dado buenos resultados. Como el Cueva. Último ejemplo es de Cristian Cueva, así es. Como Benavente. Benavente es otro también que... La lesión creo que Chicho lo menciona. No me gusta Benavente como jugador. Lo de Chicho lo menciona de Benavente que, lo llama. Que por su lesión él ya no iba a contar con él. Uh-huh. Pero es un tema de Benavente diferencia. Lo llama desde donde España, donde esté. Sí. No, claro, pero o sea... Y Hernán Marcos no lo llamó. Lo que entendemos Marcos lo escribió. No. Pero a lo que voy es que Chicho dice de que él ya no iba a contar con Benavente. De que si fuera por él, no iba a contar con él. Pero es la gerencia, la dirigencia, que quiere seguir continuando con Benavente y ahí es donde se equivoca porque Benavente no ha jugado ni un minuto por este no año. Abandonarlo, más que todo, no es por el tema contractual. No porque... ¿Tengo que te gustaría para Alianza? Como lo dije, no tengo uno exacto, no sé cuál es la el DT más cercano, el más realista que se puede quedar, pero sí que pueda llevar un grupo, de que tenga el palmarés amplia experiencia y eso, ¿no? Más que todo, y que sea extranjero. ¿No quieres peruano? No. No hay, como dices, no hay. Te digo, a mí, o sea, se rumoreó, se manoseó el nombre, pero no es cierto, pero sí me hubiese gustado Gustavo Alfaro. Ah, me gusta Gustavo Alfaro, puede ser también, ¿no? Sí. Está libre. Gustavo Alfaro. Está libre Alfaro. Ariel Holland. El buen técnico Alfaro. Ariel Holland también. Alfaro está... hace equipos competitivos. Paolo Autori también está libre, pero... Pero lo de Alfaro es un poco más lejano, incluso creo que Gareca, porque ya su medio, su círculo ya habían mencionado de que no, de que estaba descartado y las posibilidades... Sí, estaba casi descartado lo de Alfaro. O sea, ha sido un manoseo, sí, seguro. Ojalá. 8:50 de la noche. 53. 7 minutos de programa. hay fecha 6 de la Liga 1, el torneo clausura. Lo dice nuestro compañero Yair Ozu, quien no tenga la mano. Mañana juega Cristal. Mañana arranca la fecha. A ver, cuéntame, querido Yair. Jueves 27, mañana arranca la fecha en el Alberto Gallardo. Sporting Cristal ante... Binacional. Fácil, creo yo. ¿No? Ante Binacional. Fácil, ¿no? Sí, partido fácil. Ante ya. Binacional. ¿A qué hora? ¿A 3 en el Gallardo? 3 de la tarde en el Gallardo. Ya. El viernes 28, Cusco Fútbol Club, a las 3 de la tarde, ante la Academia Cantolao. Ya, seguimos. Fajardo, de delantero panameño, porque Cusco Fútbol Club parece que se va al DC United de la MLS, ¿ah? Había sido voceado también para el LDU, sí. Pero ya contrataron a un colombiano, se me fue, ya no sé si es Mosquera, que es Boca. Ajá. Y va a ser compañero de Pablo Guerrero. El sábado 29... A las 3:15 de la tarde, en el Héroes de San Ramón, UTC, ante Unión Comercio. Y a las 8:30 de la noche, en el Manciche, la Universidad César Vallejo, ante Alianza Lima. ¿No? ¿El día? Sábado. Sábado 29. Vallejo, Alianza, en el Manciche. A las 8:30 de la noche. Buen partido. Partido si vas, que va a estar a cargo de Nixon. Así es. Si vas. Nixon Perea. ¿A qué vuelves a Lima? Medianoche. Si hay buses de Trujillo a Lima. No sabría decirte, eso no he averiguado todavía, si hay regresos ese mismo día. Si no, el domingo de la mañana. No, viaja todo el día. Sí, pero sería ideal venir en la noche. Para que InkeSport esté presente. Y te ahorras el... Ahí. De la noche. A Cusco Basú, ya está. Cusco. La fecha 8, Cusco Alianza. Zuleón puede ser, Puede ser. Domingo 30, Atlético Grau versus Deportivo Garcilaso a la 1 de la tarde en Piura, ¿no? Y la fecha continúa el día lunes 31. Eliezer Morán estará seguro ahí. 1 de la tarde en Villa El Salvador. Ya. Sport Boys del Callao. Eliezer está pidiendo salir. En Villa El Salvador. De su chamba. Sport Boys ante Melgar. Buen partido. Boys. Cerquita estás. En Villa. En Villa El Salvador. ¿Cuándo vuelve? 1 de la tarde. Ahí vamos a estar. 1 de la tarde. Agua. Ya está casi cerca, ¿no? Sí, en refacciones. Falta el visto bueno de Defensa Civil y de la Liga 1. Sí, en refacciones. Sí, en refacciones. Lido partido la gente lo pedía cuando necesitan estuvimos en la previa. Necesitan sí, ese Boy Melgar va tan lindo. Sí, linda previa. Bueno. A las 3:15 de la tarde, Sport Huancayo versus Alianza Atlético. Ya. El día, bueno, la fecha continúa, Universitario de Deportes ante Manucci a las 8:30 de la noche. ¿Cuándo eso? El lunes. El lunes, la U Manucci en el Monumental. Ajá. Contra Manucci. Y el martes se cierra la jornada, martes ya, 1 de agosto. Ya. Deportivo Municipal ante ADT de Tarma, descansa Cienciano. ¿El 28 hay fecha? ¿Sí, ¿hay partido? 28. 28 no hay fecha. No hay. Por tema de. Viernes 28, patrias. Sí. En Cusco sí hay.
Un juego cantolao. Ah, viernes, partido. Sí hay. El único cantolao. Creo que no va a ir mucha gente. Tres de la tarde. Tres de la tarde, no hay mucha gente. Bueno, este es un feriado 28. Sí. Suce varios equipos el fin de semana. Aprovecho. ¿Tú te vas a algún lugar en las fiestas patrias? No sé, parece que a Trujillo. Perdón. hay que haber visto bueno ahí. Parece que a Trujillo, sí. Eliezer, ¿te va a un lugar? ¿Nuestro productor Eliezer Morán? Te quedas en Vía Salvador. Lindo, lindo. Disfrute ahí. Haga Sambor. Y podemos también recordar la tabla de posiciones. Ajá. Bueno, tres están punteros con 11 puntos. Melgar, Universitario y Sporting Cristal. Y cuarto con 10 puntos, Sport Boys. Bueno, Cienciano, Vallejo, Asociación de ADT comparten puntos también con 9. Y octavo se encuentra Alianza Lima con 8 puntos. Pero a 3, ¿no? 3 del puntero. A 3 del puntero, exacto. Por las posiciones parece un poco complicado, pero son a 3 puntero Alianza Lima. Increíble que con ese número saquen al técnico, ¿no? Estás ahí a 3 puntos, has perdido un partido. ¿No? ¿A ti te gusta que hayan sacado a Chicho? Bueno, ahora sí. Era para ellos era el año, pensando en el próximo año. Porque igual, después de que Alianza conseguía el tricampeonato, Chicho se iba de todas maneras. Para ti, la U, este año, ¿ahora es favorito en la clausura? ¿O para no? Mí, Melgar. ¿Melgar? Sí. No me gusta Soso, pero bueno. ¿Para ti, la U favorito o Cristal? ¿O Alianza? Cristal. ¿Más que la U? Sí, más que la U. Uh-huh. Veo bien a la U. La U no sé todavía cómo es verlo jugar salida. Tiene jugadores desequilibrantes. Sí, pero su gran problema de Universitario es Valer un gran cabeceador. Jugar de visita. Mira, Alianza en un mal momento, jugando mal, hizo ver muy mal a la U en el primer tiempo. En un mal momento. Ya, pero no, en el segundo tiempo, ya bueno, Alianza se desarma con los cambios que hace. Dura 90 con minutos, hermano. Porque se equivoca Chicho Salas metiendo a Cueva, metiendo a Andrade junto. No, pésimos cambios. Se equivocó. Andrade, claro, falto de fútbol. Y como lo menciono, ¿no? Universitario saliendo, jugando de visita. De visita en provincia, se le complica muchísimo. A diferencia de Sporting Cristal, que ya demostró en Juliaca y en Huancayo que puede ganar. Incluso a Melgar le empató. Ojo que Alianza en fixture le toca Cusco de visita, le toca tres, ¿no? Cienciano de visita, le toca Binacional de visita y en la última fecha de visita a Deportivo Garcilaso. Mi favorito. Cuatro ciudades muy fuertes. Por eso, mi favorito en el clausura es la U. Mi favorito. Universitario, a propósito, la próxima fecha va a Arequipa. Universitario, la próxima fecha va con Melgar. No, a Arequipa. Que se quede de largo otra vez. Ya está por ahí. Que se quede por ahí. Vas complicado. Vas a viajar con la familia su fin de semana, ¿no? Así es. Bien, bien. ¿Con el novio? ¿Con los padres? Sí, con el novio. ¿Con los padres? Los padres acá. Ferias para la familia. Ellos ya conocen. Ferias para la familia. Han ido dos veces a Arequipa. Dios. Mi papá, imagínense. Saludos a toda la gente que nos ve. Edwin Coronel Núñez, desde Villa Salvador. Walter Pacheco, desde Carabaya, en Puno. Celinda López Rodríguez. Mi viejita. A tu mami, ¿eh? Sí, ¿Dónde está? En la casa. En casa. Un saludo a mi amigo Rubén Mori, entrenador y jugador de Alianza Lima. Rubén Mori. Promoción de Kenji. Justo conversaba por interno con él que es increíble lo que está pasando, ¿no? Cómo cortan los procesos. Él, por ejemplo, a opinión Rubén de él, está conmigo, no debe sacar a Chicho, a opinión hermano. De él, si es que lo sacaban, debieron continuar en tema de menores. Pero bueno, eso es otro Alianza tema. Alianza cree que menor está, pues... No. A full. Está pésimo. Belinda dijo que estaba contento, ¿eh? Belinda está tranquilo. Sí, Belinda está tranquilo con lo que está. Acá ganan. Van afuera los chicos de Alianza y la U de Cristal. Y chao, no pasa nada. Saludos para mi primo Eduardo Ignacio Raya Celis desde Chiclayo. A mi compadre Pedro Miguel Guaita Seminario. Pedro Miguel Guaita Seminario. ¿De dónde? ¿Dónde está? De la Victoria también. En la Victoria. Oye, lo conoce bastante gente, ¿eh? En la Victoria. Ahí es conocido, ¿no? Sí, muy conocido. Muy conocido. ¿Tú, a ti dónde te conocen? En la Victoria no. En Chorrillos, ¿no? Puede ser en Chorrillos. De ahí no sale eso, ¿no? Ayer ya el cerdo productor lo conoce en Viesa. Le hice caminar ahí por la Victoria un ratito. ¿Le gustó o no? Sí, le gustó. Sí, buena caminata. Buena caminata. Buena compañera. Bueno, está muy cerca. Estaba cerquita. Sí. Bueno, amigos de Inkesport, un programa más, la verdad, la pasamos espectacular. Estamos en la previa, Fiestas Patrias. Suce va a Arequipa, a pasear, a bailotear, a tomar alguito, a pasarla bien. Y ahí se queda en la Victoria. Posiblemente a Trujillo. Va a Trujillo, depende de cómo está la nena. El Ejército en Villa Salvador, en su casa. ¿El lunes va a Villa Salvador? Mañana estaré en el Gallardo, en la previa del Cristal Binacional. Ahí está presente Inkesport, a partir de las 3, a partir de las 1:30 estamos ahí presentes.
en el Gallardo. Si no voy, yo voy a Miguelito Rodríguez, no hay problema. Importa, presidente. Un saludo a Miguelito. Saludo para Miguelito Rodríguez. ¿Ah? ¿Dónde estará? ¿Dónde estás? Bueno, ya que estamos en saludos, también quiero mandar un saludo a mis papás, a Jorge y a Lourdes. ¿Han venido? Seguro me están viendo. No, no, están en la casa, pero igual quiero mandarles un saludo. Bueno, siempre nos ven. Lo lleva el equipo, los padres. Sí, y le mando, no, y le mando saludos todavía, ¿no? ¿A quién quiere mandar saludos? No, yo a nadie, así nomás. ¿A tu esposa? Ah, a mi esposa, claro, sí, me está viendo, a Milita también. Milita. Un beso ahí. No la vas a llorar, Milita. Ya, ya. No lo hagas llorar. Ya te perdonó varias, así que... Oye, qué echador. Pórtate bien, pórtate bien, Jair. Basta, llego tarde, hoy ya llego tarde, pichando. Ay, yo no voy a la pichanga. Pichanga de los colegas, ¿no? Los que nos esperan ya. No, así preguntan por Walter, no está en la pichanga. No, ya, ya escribí que no voy a ir. Van preguntando por Walter y no, no, no. Sí, sí. No, se puso miércoles, 8 de la noche, como siempre. Vamos a esta fecha, linda fecha 6, ¿eh? Está buena. Linda. Y nada, la gente que nos ve, que nos sigue, que lo sigue haciendo... Y que pasen las lindas fiestas patrias, ¿no? El 28 de julio, escuchen a la presidenta, algo bueno de la señora Dina Boluarte. El 29 pueden ver el desfile militar, está bueno, a mí me gusta. Más que me quedo en Lima, así que vamos a disfrutar. Y nada, y que viva el Perú siempre, ¿no? Así es. Y que el gobierno peruano, nuestros gobernantes, hagan cosas buenas para la sociedad nacional, la sociedad peruana, en todo aspecto, y también para el deporte peruano. Que tanto lo necesita. Hoy, por ejemplo, hoy, para la última, dieron ya, por fin, después de 4 años, los departamentos a los medallistas de los panamericanos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero nunca es tarde. Pero bueno. Ojalá que haya más plata para el deporte. Ojalá. Que aumente el presupuesto para el 24 para el deporte peruano. Para todos los deportes peruanos. Para todos los deportes peruanos. Para todos los deportes. No solo el fútbol, no. Todos los deportes. Domingo clásico femenino. 3:30 de la tarde. En Matute. Ya, listo. Ahí estamos. Sí, saludo a la gente de fútbol femenino que está creciendo y mucho. Así es. Y mucho en nuestro país. Abrazo grande, amigos de Inca Sport, no te pases de la raya. A nombre de Sur León, de Jay Ramírez, en la producción Eliezer Morán, quien les habla Walter Arraya. Abrazo grande, abrazo de gol, que Dios los cuide. Hasta el miércoles 8 de la noche, como siempre. Y chau, felices chau, fiestas patrias. Felices fiestas. Chau.